Okay, jeez. This is a thing. Ya en trayecto de lo que salir de Tres Cantos a Madrid, y bueno, aquí ya estamos en el un tren de alta velocidad nos permite llegar a Madrid en 50 kilómetros en aproximadamente unos 25-30 minutos, y espero que os guste la panorámica. Estamos a tierra aquí en Tres Cantos, Madrid, España, Unión Europea. Deciros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les mostraremos este recorrido por Tres Cantos y también estaremos en sitios importantes de Madrid, en el centro histórico de esta importante capital europea como es Madrid. Dios les bendiga. Son las partes de lo que es la sierra, donde ustedes ven completamente arborizado toda esta área de vegetación aquí en el entorno de Tres Cantos. Es un importante recorrido que se está haciendo. Ustedes ven la cantidad de reserva forestal que tienen nuestros hermanos españoles acá en esta área de Tres Cantos. Quiero comentarles que al ver esta hermosa naturaleza se ve la importancia de lo que es tener un gran creador como nuestro amado Dios, de saber que Él ha creado los árboles, que Él ha creado toda esta inmensa naturaleza para que el hombre la pueda disfrutar. De la misma manera también estos importantes medios de transporte como son los trenes de alta velocidad. Pero la similitud que quiero hacer es que así como el hombre puede crear grandes cosas, Dios le ha dado esa sabiduría, Dios le ha dado esa inteligencia. Y yo te invito, querido televidente, que si este mensaje está llegando a tu corazón, tanto de ver la importancia de la naturaleza como de las cosas que Dios le ha permitido crear al hombre, yo te invito que reconozcamos que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo lo puedes tú reconocer? Haciendo una hermosa oración de fe. Así como estamos viendo estos arbolitos, así como estamos viendo esta naturaleza, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú te encuentres y que me acompañes en una hermosa oración de aceptación de Cristo, repitiendo conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, el día de hoy, yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo sea el primero en responderte. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal y te pido que limpies mi pecado. Amén. Amigo, amiga, si habéis hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Y así como el transcurrir de este tren pasa y nos muestra la naturaleza, nos muestra también la parte desértica de algunos sectores de la tierra, también podemos ver cómo
después de pasar el desierto, de cómo pasar estas piedras rocosas y todo eso, podemos encontrar túneles, túneles como estos de desesperación, de tristeza, de no ver absolutamente nada y volver a encontrar la luz en Jesucristo. Yo te invito que así como Dios nos lleva a hermosos pastos, a la hermosa naturaleza, a los hermosos árboles, a tener un camino en Cristo Jesús, yo te invito a que tú reflexiones qué ha sido hasta el día de hoy y reconozcamos que apartados del Señor nada podemos hacer. La naturaleza es sabia a través que ha sido formada por las manos de nuestro gran Creador, el Dios Todopoderoso. El hombre es sabio e inteligente al crear estas máquinas, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que con su muerte en la cruz del Calvario permitió tu salvación, y ese es el mejor hecho trascendente de sabiduría y de inteligencia espiritual que solamente el Creador nos lo ha podido dar: enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. No es una casualidad, amigo, que estés escuchando este mensaje. Y lo más importante, que sepas que así como pasamos por túneles, como vemos desierto, como vemos también el verdor de la esperanza, tengas tú la oportunidad de reconocer a Jesucristo en tu corazón y de entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Bienvenido, y te invito a que empieces esta nueva vida en Cristo Jesús en victoria. Hasta el próximo programa de televisión desde otro punto del mundo, en el nombre de Jesús. Amén.